Todo fue mi culpa. Ese día por mi negligencia 38 personas perdieron la vida. En su momento no pensé que fuera tan grave. Como ingeniero, yo estaba a cargo de supervisar la construcción de aquel puente, una gran obra de infraestructura moderna. Me surgió la idea de cancelar cierto contrato con una empresa, para poder comprar algunos materiales en otro lugar, de menor calidad pero más baratos. Así tendría dinero de sobra del presupuesto que me dieron. Dinero que podría desviar y quedarme para mí. En ese momento no le vi nada de malo, en fin, todo mundo lo haría si tuviera la oportunidad. La situación es difícil, y si podía sacar un poco de más remuneración, me parecía bien. Hasta que aquel lunes 11 de agosto, la estructura del puente se dañó por el constante peso, y se derrumbó. Fue durante las primeras horas del día, muchas personas llevaban a sus hijos a la escuela, y había mucho tráfico como de costumbre. Varios autos cayeron, sin contar las personas que caminaban por debajo del puente. Al final se determinó que el saldo fue de 38 personas fallecidas y 53 heridas. Además de los incontables daños materiales. Cuando me enteré de la noticia, no supe cómo reaccionar, a principio no lo podía creer, pero sí, esas personas sufrieron por mi culpa. Los medios decían que fue un accidente, pero no fue así, todo fue negligencia. Negligencia mía. A un par de días de lo ocurrido, me encontraba en mi cama listo para dormir, solo buscaba algo en la televisión para poder descansar, cuando en el canal de noticias entrevistaban a un joven. Su madre fue una de las víctimas. Ella lo dejó en la escuela y se disponía a regresar a casa, pero nunca llegó. Ver las lágrimas de ese chico al recordar a su madre, me causaron una gran angustia. Solo apagué la televisión y me recosté. Quizás debería confesar lo sucedido y entregarme a las autoridades. Esos pensamientos pasaban por mi mente. Esa noche tuve una pesadilla. El puente se derrumbó, pero yo estaba ahí. Oír los gritos y la desesperación de las personas atrapadas era horrible. Empecé a sudar y a ponerme muy inquieto. Con los ojos entreabiertos vi una silueta en la ventana. Rápidamente reaccioné y me acerqué a la ventana, no había nada, quizás solo fue parte de la pesadilla, además nada podría vigilarme afuera de mi ventana ya que vivo en el piso 20 de un edificio. Al día siguiente, y ya más calmado, fui a supervisar otra construcción. Un edificio apartamental en el centro de la ciudad. Dejé mi auto estacionado cerca de ahí, y mientras caminaba hacia la obra, podría jurar que alguien me seguía, pero al voltear no había nada. Así fue por todo el día, incluso dentro de la construcción, yo trataba de ignorarlo, pero llegó un punto donde era inevitable, y por más rápido que volteara, no había nada. Al final del día, después de despedirme de los obreros, subí a la azotea del edificio para revisar cómo iba la construcción. Todo parecía ir bien, pero fue cuando a lo lejos, vi en el balcón a una silueta con forma humana, yo me asusté y me cubrí detrás de un pilar, pero entonces lo pensé mejor, y si era alguien que pretendía saltar con tal de quitarse la vida. No podía permitir eso, así que corrí rápidamente al lugar, pero al llegar no vi a nadie, volteé hacia abajo con temor de ver cómo la persona iba cayendo, pero no había nada. Después de todo lo ocurrido solo regresé a casa. Al parecer solo he estado estresado últimamente, por lo que solicité mis vacaciones para descansar y tranquilizarme. Ya han pasado 8 días desde el derrumbe. Ahora estoy tratando de descansar en la casa que alguna vez fue de mi abuelo, ubicada en un pequeño pueblo alejado de la ciudad. Estos últimos días he seguido sintiendo que me siguen. Quizás si descanso un poco más se pase. Eso era lo que creía, porque ese día al salir de casa, vi a unos entes con forma humanoide flotando a gran altura. No podía creer lo que estaba viendo. Caí al suelo y entré arrastrándome a la casa. Solo esperaba que fuera un sueño, pero no era así. Por suerte para mí, esas cosas desaparecieron en la noche. Lamentablemente, al despertar y mirar por la ventana, los entes seguían ahí.
logré percatarme de algo. Parecía que estuvieran vigilándome, porque a pesar de no tener ojos, movían sus cabezas en la dirección que yo fuera. No sabía qué hacer, no sabía qué eran esas cosas. Para mi suerte ese día pasó un vendedor ambulante enfrente de la casa. Por la ventana lo llamé, y cuando se acercó le pregunté si sabía qué eran esos entes. Volteó al lugar donde le señalaba y luego me miró con una cara de duda. Luego se fue sin decir nada. ¿Acaso seré yo el único que los ve? Pasaron otros días, y yo tenía que regresar ya que mis vacaciones se acababan. Esperé a que fuera de noche y que desaparecieran esas cosas. Me subí al auto y partí de regreso a la ciudad. Cuando regresé a mi edificio, todo parecía normal. Creo que el único que vivió algo diferente fui yo. Cuando volví al trabajo no paraba de ver a esas cosas. Flotando siempre a la misma distancia de mí. Pero ya pasados varios días, me percaté que los entes solo me seguían y me vigilaban, no me habían atacado ni hecho nada malo. Su presencia era muy molesta, no me agradaba nada voltear y ver varias siluetas sobre mí. Pero no podía decirle a nadie ya que no me creerían. Los días seguían pasando y me percaté de algo más. Cada día había más entes. La primera vez que lo vi, eran menos de 10, pero ahora quizás sean más de 20. No podía contarlos, solo quería que desaparecieran, al menos la noche me daba ese descanso. O eso creía. Al caer la noche ese mismo día, mientras cerraba mi ventana, noté gracias a las luces de la ciudad que había un ente afuera de mi apartamento. Y al ver mejor a través de la ventana, noté que no era solo un ente, eran demasiados, eran todos los entes que me vigilaban de día. Gracias a la oscuridad parecía que desaparecen en la noche, pero no es así, están todo el día vigilándome a cada día que pasaba, cada vez había más entes. El hecho de que me vigilaran solo hacía que no pudiera concentrarme en mi trabajo, ni en mi vida. Un viernes después del trabajo, mis compañeros me invitaron a tomar algo. Yo acepté, sería bueno para olvidar lo que me estaba pasando. Aunque supiera perfectamente que los entes no me dejarían de vigilar. Me reconfortaba que durante la noche no pudiera verlos tan fácilmente. Mientras estábamos en el bar, mis compañeros empezaron a hablar sobre el accidente del puente. Yo seguí bebiendo tratando de no escuchar de lo que hablaban, pero logré escuchar algo. Cuando removieron los escombros del puente, encontraron más cuerpos. En ese momento lo comprendí, esos entes que me vigilan son las personas que murieron por el derrumbamiento del puente. Esas personas murieron por mi culpa. Pasaban los días y veía muchos más entes, ellos me juzgaban por lo que hice. Por mi culpa ahora estaban muertos. Llegó un momento en el que dejé de salir de mi apartamento. No podía soportar seguir viendo esas cosas, y menos sintiendo la enorme culpa de mi responsabilidad. Pasé varios días sin ir al trabajo, mis familiares me llamaban pero no quería contestar. Aunque cerrara las cortinas de la ventana, aún podía ver a los entes a través de ella. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar tranquilidad? No sé cuántos días pasaron sin que saliera de casa. Pero decidí salir, empecé a caminar sin rumbo aparente por la ciudad. Sentía que los entes cada vez se acercaban más a mí. Sentía que cada vez me juzgaban más. Después de tanto caminar, llegué a los restos del puente. Ya estaba empezando la reconstrucción. Ahí fue donde supe lo que tenía que hacer. Subí a lo más alto de lo que quedaba del puente, hasta quedar en la orilla. No estaba seguro de hacerlo, pero los entes esperaban que así fuera. Tenía que pagar por mi negligencia. Sin pensarlo salté. El suelo cada vez estaba más cerca. El último pensamiento que tuve fue: al fin podré conseguir tranquilidad. Fue mi culpa, por mi maldita negligencia ese puente se derrumbó.
Yo fui quien mató a todas esas personas. Por un momento quería olvidar lo sucedido y continuar con mi vida. Pero ellos no me dejarían, sabía perfectamente lo que querían conseguir al estar vigilándome todo el día y la noche, pero no quería aceptarlo. A pesar de todo, tengo miedo de morir. Solo espero que sea suficiente para pagar por mis pecados. Eso es lo que decía la carta que llevaba en su chamarra a aquel hombre que se suicidó saltando de las ruinas del puente, mientras los entes lo vigilaban.